Hasta marzo del presente año, la batuta de la actividad turística de Nicaragua ha sobrecaído el consumo y la demanda que existe a nivel interno, afirman los empresarios dueños de turoperadoras. El crecimiento de este rubro ha pasado de estar del 5% al 20%. Sin embargo, este porcentaje solo está permitiendo la sobrevivencia de quienes se dedican a esta actividad turística. El impacto era muy bueno, andaba entre los $55 a $100 por noche, pues de estadía y excursiones. Hoy en día pues el turismo anda entre los $35 a $60 más o menos lo que andan gastando los que vienen a Nicaragua aproximadamente. ¿Esperan que esta situación mejore o que continúe al finalizar el 2019? Pues nosotros estamos en plan sobrevivencia, es mantener la operacionalidad. La mayor parte de las empresas estamos operando pues con menos personal y al mínimo podríamos decir. Este año es clave, es vital y esperamos recuperar lo que teníamos turísticamente hablando a partir del 2020. En este rubro, ni las empresas grandes, medianas y pequeñas se han escapado del impacto que ha generado la crisis económica, social y política de abril del año 2018. El transporte terrestre turístico que ofrecía paquetes vacacionales afirma no estar en su mejor temporada, a pesar que se está a pocos días de la Semana Santa. Fíjate que nosotros estábamos trabajando un 5%. Prácticamente solo estábamos pagando el agua y la luz, por así decirlo. Pues hemos hecho arreglos con la financiera, con los bancos, y este año pues aparte que hemos mermado, pues he ido evolucionando poco a poco, ya por lo menos estamos a un 20%. Ya pues ya son números que pues nos van alentando conforme pues a lo que anteriormente te habías puesto. Todo depende de cómo se vaya demostrando pues la buena parte por ambas partes y por todos nosotros, pues, porque esta es obligación de todos nosotros. Al cierre del año 2018, Nicaragua dejó de percibir en términos de ingresos por turismo más de $380 millones, por la reducción anual de al menos 300,000 turistas que decidieron no ingresar al país por las alertas de viajes, el conflicto político y la inseguridad ciudadana. Jimmy Romero, Voz TV.